Bon dia a Tarragona amb Ricard Laof. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimarts, a temps ja per l'entrevista, avui per parlar de gastronomia i per parlar d'uns dels restaurants de més prestigi de la ciutat, que a més acaba de rebre una distinció, la distinció Sol, que atorga la guia Repsol 2022. Parlem del restaurant Acú, al carrer Les Coques de Tarragona, a la part alta, al costat de la catedral, i avui ens acompanya la xef de la CU, l'Anna Ruiz. Anna, molt, Hola, bon bona. dia. Bones I felicitats. Muchas gracias. Què suposa tenir una distinció sol que atorga la guia Repsol? A ver, pues, eh, mucha alegría, la verdad, porque es muy agradable que, bueno, Que te reconozcan tu trabajo. No todo el mundo tiene la suerte de que te puedan premiar y reconocer tu esfuerzo. Y bueno, nosotros sí y estamos muy contentos. Da mucha ilusión, muchas ganas para seguir trabajando, para seguir haciendo las cosas bien. Y bueno, es, es eso. Mm -hmm. Es <laughs> un reconocimiento que siempre es como una empenta no?, para seguir trabajando. ¿Cómo definiría Lana Ruiz? La sepa propia cuina. La cuina que, que, fa, que prepara, que elabora al el restaurante Acu. Pues bueno, es una cocina tradicional, es cocina tradicional renovada, digamos, revisada por mi forma de ver o de entender la cocina o lo que a mí me gusta de la cocina. Uh -huh. es, ¿Y cómo es, es... la seba manera de ver la cocina? Bueno, pura? a ver, pues yo siempre, miro, yo siempre miro la tradición, los platos tradicionales, los platos que se hacían siempre y miro qué es lo que se puede, desde mi punto de vista, mejorar. Por ejemplo, tenemos un plato en el Acu que es el ravioli de gambalajillo, que es una gamba al ajillo tradicional. ¿Qué pasa con las gambas al ajillo tradicionales? Pues que si no vigilas el ajo se quema y amarga, que si te pasas eh, la cabeza se fríe mucho y tiene ese olor de, de gamba frita que es súper agresivo. Entonces, partiendo de la base de una gamba al ajillo y con un producto de aquí de Tarragona que es la gamba, Pensé una gamba al ajillo. Entonces, lo que hacemos es con el, el, el cuerpo, con la cola de la gamba, hacemos un carpacho, el ajo lo hacemos escalivado al horno como una especie de crema, y con la cabeza, que es donde está todo el sabor, hacemos un aceite a baja temperatura para que no se queme, para que no saquen esos aromas de la gamba y lo ponemos por encima. Entonces, es, te comes el, 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 el ravioli y es una gamba al ajillo. El recuerdo es una gamba al ajillo, pero desde mi punto de vista siempre eh, eliminando las cosas que, que yo considero que, que no están bien. Pues eso es más o menos lo que eh, intento o, o intentamos hacer. Una, innovar a partir de cuina tradicional, no? Sí. O de plats tradicionals. Exactamente, mm -hmm. porque yo la creación, crear algo nuevo de cero no es muy fuerte, entonces tampoco quiero inventar. Y molt de producte de proximitat, ja que ha posat l'exemple de Gamba de Tarragona, no? A partir d'aquest exemple que posava. Sí. Els, els agrada? Aposten per la, pel producte sí. Sí. del territori? Sí. A ver, no podemos decir que seamos un restaurante kilómetro cero, porque tenemos de todo, pero sí que todo lo que o sea, todo lo que tenemos alrededor. Que queremos hacer en el restaurante, yo procuro que sea de aquí. Bueno, de hecho, uno de los cocineros que trabajan en el ACU tiene un huerto, eh, Socarrel se llama, y bueno, pues ellos nos hacen, pues, verdura, o sea, por ejemplo, tomates, eh, nos los plantan ellos, la verdura de temporada, nos la traen, que es, es producto ecológico. Procuramos usar, pues, todo el pescado de aquí, pues, gambas, sepionez, eh, pescado azul, bueno, según la temporada, pues, calamar. Según la temporada, también eso, nos guiamos mucho de la temporada para hacer los platos de la carta uh -huh. y siempre procuramos. a fer-lo així. Aquesta distinció sol de la guia Repsol, que com dèiem al principi de l'entrevista eh, ha anat a parar al restaurant ACU, igual que també al restaurant El Terrat de, de Tarragona, eh, arriba quan la l'ACU està a punt de fer la majoria d'edat, podríem dir, perquè aviat farà 18 anys de la seva posada en marxa al desembre del 2004. Mm -hmm. Quin balanç fa d'aquesta mm, trajectòria mm, tan, bueno. tan llarga? A ver, són molts anys i ha habido de tot. O sigui, sea, moments molt bons i moments molt, molt malos. O sigui, sea, Pues como todos, la apertura cuando abres, pues todo el mundo va, curiosidad, va muy bien y tal. Fueron un par de años y llegó la crisis que fue horrible para bueno para nosotros y para todos. Entonces bueno durante la crisis fueron unos años muy negros, muy oscuros. Lo pasamos muy mal, hicimos de todo para poder mantenernos. Hicimos cursos de cocina, hicimos catas, catas maridajes, eh, menús monográficos, eh, bueno de todo. Clases de cocina creo que lo he dicho, ¿no? Sí, vale. Hicimos de todo para poder salir adelante pudimos bueno ajustamos el personal estuvimos durante Quintín solo mucho tiempo yo con otra persona más también pasamos eh, pasamos esos momentos o sea que eran de bajada volvimos a subir y bueno muy bien a raíz de también hicimos el cambio en el restaurante uh -huh. pues la, verdad es la que reforma no del restaurante al 2006 hicimos, hicimos un cambio total y la verdad es que estamos súper contentos o sea ahora estamos pasando momentos súper buenos a a, a, a en todos los niveles, ¿no? Pero yo siempre lo digo, al final es una carrera de largo recorrido. Mantener un restaurante cuesta mucho y hay de todo, o sea, y lo que hay que saber es adaptarse a cualquier momento, intentar sobrevivir como puedas y bueno y tener la recompensa que yo creo que al final todo el mundo en cualquier oficio, en cualquiera, yo creo que si tú trabajas, te esfuerzas y, y tiras y trabajas por ello, al final yo Quiero pensar que tienes tu recompensa. El secret, doncs, és la feina, no?, i la perseverança. Jo, de... sí, poner ilusión, hacer, no?, que a veces es difícil, no?, porque cuando tú pones toda tu ilusión en la crisis y quieres hacer y luego ves que no viene nadie, eso te... te, te, te vamos, te vienes abajo, pero bueno, es eso, ¿no?, continuar, seguir y, y bueno, y al final... Les coses bien hechas, jo creo mm. que tienen la recompensa. Van passar un mal moment per la crisi econòmica del 2018, del 2008, perdó, la del 2008, la de fa <laughs> ja 14 anys, es van recuperar i li anava a preguntar i la pandèmia els hi ha afectat d'alguna manera o ho han portat prou, prou bé? A ver, la pandèmia nos afectó també perquè estuvimos cinco meses cerrados, però bueno, Eh, pues nos pilló en un buen momento, digamos, y pues al final, pues bueno, pues eh, lo pasas. También es eso, nuestra clientela es gente de aquí, es gente de la ciudad, es gente de la zona, y cuando abrimos, pues todo el mundo vino y la gente tenía ganas de salir y de ir a comer. Entonces, bueno, pues eh, sí que estuvimos cinco meses cerrados, pero bueno, luego, pues pues bueno, hemos recuperado otra vez la clientela porque es eso, nuestros clientes es de aquí no dependemos del de turismo para poder sobrevivir Entonces, pues bueno, es un restaurante para la ciudad y de la gente de la ciudad y de la zona y, uh -huh. y, y muchas gracias a todos, la verdad. Ja que parlem dels clients, Anna, què creu eh, que majoritàriament busca un client quan entra per la porta de la cu i pensa en la cuina que li farà l'Anna Ruiz? A ver, yo creo... ¿Qué que... creu que busca? Bueno, yo creo que busca, pues eso, comer bien, disfrutar, estar relajado, el ambiente, comer pues sí algo diferente que te sorprendan un poco porque el restaurante el Acuno es un restaurante de, de fuegos artificiales donde vayas a encontrar cosas especialmente diferentes no Pero bueno, yo creo que es, pues eso, pasar un buen rato y relajarse, tomarse un vino que esté bien y, y ya está. Bueno, eso es lo que yo creo. Li hauríem de preguntar als clients. Sí. L'Anna Ruiz està a la cuina, a Quintín Quinsac està a la sala, són parella més, sí. que no sé si és que han format parella personal, volia dir, en l'àmbit professional i en l'àmbit personal. No sé si això precisament ha ajudat a passar també els mals moments, no? I, I, a tirar endavant un projecte com és en aquest cas un, un restaurant. Claro, sí, sí. Al final, pues bueno, és un projecte en comú i, bueno, pues cuando uno tenía un mal momento, cuando uno tiene un mal momento, el otro siempre está allí pues un poco para pues para ayudar, ¿no?, al otro, porque si los dos nos hundimos, mal. O sea, sí, la verdad que sí, que nos entendemos muy bien, nos respetamos mucho, él hace su parcela de trabajo, yo hago la mía, Y ha sido algo que siempre hemos hecho. Cada uno, yo confío plenamente en lo que él hace y él confía plenamente en lo que yo hago. Entonces, nunca ha habido... Y, ¿sabes? Nunca no ha habido problemas en ese aspecto, en el aspecto profesional. Mm -hmm. Quintín Quinsac quin segurament el coneix molt de més gent, ha tingut més projecció pública, ha estat president de l'associació de restauradors de, de, de la part alta a l'Anna Ruiz potser no se li coneix tant perquè sempre ha no. estat més tancada a la, a la cuina si em permet l'expressió, però li anava a preguntar perquè a més l'Anna és segurament de les poques dones que hi ha en aquest món que quan es té en el món de la gastronomia quan està té distincions i premis apareixen majoritàriament homes no sé si se sent una mica estranya en aquest món tan masculinitzat. A ver, bueno, no porque llevo toda mi vida siendo cocinera, o sea, llevo pues 30 años, creo, por ahí, muchos. Y bueno, estoy acostumbrada, la verdad, pero sí que es verdad que es un mundo masculino, todavía sigue siendo un mundo masculino la mayoría de los... De, de, de la gente que trabaja son hombres. Y cuesta, la verdad, yo, todos son hombres en la cocina, yo, y bueno, y luego hay una chica que, que va y viene, va y viene, va a trabajar, pero el resto somos hombres. No es porque yo no quiera tener mujeres, al contrario, sino que bueno, tampoco no, pues no, no hay, no. No hay mujeres, la verdad. No hay muchas, sí que hay mujeres y, y cada vez más, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es, es un mundo muy masculino. Mm -hmm. Com dèiem al principi, a la distinció sol, a la Q, al restaurant a Q, també és una altra distinció pel restaurant al, al Terrat. Com veu l'Anna Ruiz? Així, vist des de la barrera, el món de la gastronomia en general a, a, a Tarragona. Creu que estem prou bé, que hi ha molt camí per, per recórrer? A ver, siempre mucho camino para recorrer, eso o sabes en cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, pues yo lo veo bien, yo creo que hay restaurantes muy muy diferentes, de muy diferentes estilos y yo creo que sí que estamos bien y que cada vez pues hay más cosas que abren y yo la verdad que lo veo lo veo bien, la verdad. Y mm -hmm. le falta a la ciudad algún certamen gastronómico para promocionar la imagen de Tarragona como ciudad gastronómica, creo, le agradaría. Pues sí, hombre, sí, pero tampoco no creo que haya tantos restaurantes como para hacer algo así, ¿no? Un certamen. Pero bueno, sí, al final todo lo que es darnos a conocer y, y que se dé a conocer la ciudad está, está muy bien, ponernos en, en el mapa, digamos. Uh, ens caldria com a ciutat i, bueno, en fi, m'imagino bueno, que com a restau... Eh? I província. En sí, la sí, província hi sí. ha moltes estrelles Michelin i hi ha molts soles, també. Clar, però ara l'Helena va preguntar precisament per estrella Michelin, no? La ciutat no té cap, no? I potser no. la capital gastronòmica de, de la demarcació de Tarragona sembla més aviat Cambrils o altres, o altres ciutats. A Tarragona li aniria bé tenir un, Hombre, una estrella Michelin? Claro que sí, tanto a ver si vienen nos dan unas cuantas. I vostè aspira? O vostè és el quintín i vostè aspira a, a tenir a ver. una estrella? No, no... No, no aspiramos. Durante una época del restaurante, igual sí que lo teníamos en mente, pero la verdad que no, ahora mismo no es que pensemos, vamos a hacer algo para tener una estrella Michelin. El sol ha venido, que de hecho el sol lo tuvimos durante muchos años, o sea, durante 12 o 12 años tuvimos el sol, nos lo quitaron y nos lo han vuelto a dar ahora. Y ha sido algo inesperado. La verdad es que cuando nos llamaron por teléfono, ¿no? Es que nos han dado un sol. Bueno, fue... o sea, es algo cuando no te lo esperas, pues te da muchísima más alegría. La estrella, la guía Michelin, no. Si algún día viene, pero yo creo que no somos una, un perfil de, de restaurante para Estrella Michelin. No. Uh -huh. Creo que no reunimos las condiciones que ellos buscan. Bueno, si viene bien, pero vamos, yo creo que no. Es realista la nariz, has mentres... El terrat igual sí, pero el Acu yo creo que no. ¿Y sí, para qué el terrat sí y el Acu no? Bueno, porque yo, yo los veo más, yo veo más al terrat en el perfil de, de restaurante para la Michelin que el que Acu. Uh -huh. así que ojalá muy bien. sí porque a salir ya ve en general para toda la sí. gastronomía de Tarragona no sí. para la imagen gastronómica de la ciudad claro. sí sí la verdad que sí y mientras están a partir de ahora que continúa trabajando pues sí trabajar y bueno con ganas la verdad que estamos muy contentos también eh, aparte del sol que que, que que estamos muy contentos yo estoy muy contenta por, por porque la gente nuestra clientela vuelve y vuelve y entonces para mí es a mí me da mucha satisfacción que, que haya gente en el restaurante, porque ese es un reconocimiento que no le damos importancia, pero es muy importante. O sea, si una persona vuelve a tu restaurante es porque ha comido bien y ha estado bien. Y si vuelve otra vez es porque. Y eso a mí, sinceramente, me da mucha satisfacción porque yo quería un restaurante. para dar de comer a la gente bien y que la gente viniera. Entonces, yo me doy por satisfecha y por contenta y, y vamos, yo estoy muy feliz, la verdad que sí. Es mm -hmm. lo que quería. Doncs aquest és segurament el millor premi, no?, que la clientela sí. en repeteixi. la verdad que Anna sí. Ruiz, al capdavant de la cuina del restaurant Acú, que ha tornat a recuperar aquesta distinció sol de la Guia Repsol 2022. Moltes gràcies, moltes felicitats. Pues, gracias. I a continuar treballant, pues, sí. perquè això és una feina de cada dia. Cada dia <laughs> claro s'ha de venjar. I tant que sí. Moltes gràcies i moltes felicitats. Gràcies. Anna Ruiz, del restaurant Acú. Avui ha estat la convidada la protagonista del Bon Dia Tarragona.